El grupo terrorista islámico Al-Qaeda crece más y más en el norte de África y la nación de Malí está en la mira. Los terroristas luchan contra las tropas francesas y africanas por obtener el control. Nuestro compañero Gary Lane viajó hasta el pueblo de Diabali para echar un vistazo de primera mano a la devastación y el terror. Por más de un año, tropas del gobierno han luchado contra los rebeldes islámicos al norte de Malí. Aunque ciertas áreas liberadas empiezan a recuperarse, los efectos de la guerra continúan. Adam Diallo, un aldeano musulmán de 75 años, describe cuánto le asusta el tiroteo de los rebeldes. Dice que nunca experimentó tal terror. Los rebeldes les dijeron que impondrían la ley islámica, pero eso era mentira. Fue una gran mentira. Todo lo que hicieron fue vender drogas. Sí, y los entrenaron para ser buenos narcotraficantes. ¿Usted quiere la ley Sharia? ¿Quiere que corten manos si alguien roba algo? Cortar las manos, no, esa no es la ley coránica. La gente aquí en el pueblo de Diabali no dio la bienvenida a los islámicos. Querían que se fueran. Así que cuando llegaron los franceses y los liberaron, estuvieron agradecidos. Ellos aún tienen historias que contar. Este hombre dice que los rebeldes islámicos los secuestraron, ataron sus manos y pies y lo llevaron cargado en palos como si fueran a asar carne. Los soldados del ejército de Malí lo rescataron. Los rebeldes mataron al hermano menor de Lasseni Kandako. Él dice que una intensa batalla le impidió llevar el cuerpo de su hermano al cementerio. Lasseni muestra el lugar donde lo enterró. Su familia sigue de luto y sus sobrinos crecerán sin un padre. Historias como estas son familiares. Estas dos niñas recuerdan a su hermano menor, Amadou. Los familiares nos dijeron qué le ocurrió al pequeño. A las 6:30, luego de desayunar, hubo un tiroteo y luego una granada impulsada por un cohete golpeó nuestra cerca y destruyó la puerta del dormitorio donde Amadou dormía. Su espalda quedó contra la pared. Esto fue lo que quedó del cohete. Atravesó el dormitorio y la metralla terminó matando al pequeño. Koumba, de 12 años, sobrevivió al cohete. Ella muestra cómo la metralla hirió sus rodillas. La tía de Amadou, Fatma, dice que ni oro ni diamantes pueden reemplazar la vida de su sobrino. Él era un niño adorable, muy callado y respetuoso. Extraño cuando me saludaba en la mañana. Se acercaba y decía, buenos días, tía. En mi mente lo veo jugando fútbol con sus amigos después de la escuela. El auxilio ha llegado para la familia de Amadou y otros en Diabali, mientras luchan por superar los efectos de la guerra. Operación Bendición trajo arroz y redes contra mosquitos a quienes perdieron seres amados y a aquellos con hogares dañados. Todos ellos, incluso la tía de Amadou, expresaron su gratitud. Cuando vi que vinieron a ayudarnos, lloré. Muchos han escuchado de nuestra pérdida, pero ustedes son los primeros en traer comida para ayudarnos. No solo los cristianos han dado una mano, Dios también ha respondido al clamor. El pastor Jean Jindou dice que miembros de su iglesia misionera empezaron a orar cuando los rebeldes llegaron. Ellos sabían que los islámicos habían atacado a cristianos e iglesias en otras ciudades. Empezamos a orar y Dios respondió las oraciones. Todos los miembros de esta iglesia se salvaron, nada les sucedió. Dios cuida a sus hijos y sin importar lo que suceda, confiamos en Él. Los malienses siguen desesperados por ayuda, pero aprenden a confiar en Dios por protección y provisión mientras empiezan a reconstruir sus vidas. Gary Lane, CBN News, Diabali, Malí.